Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Ya estamos aquí en otro vídeo más, aquí en Raspajita Channel. Yo soy Raspajita y bueno, pues hoy os traigo un vídeo de cómo poner temas personalizados en vuestro 3DS. Temas que os podéis descargar desde una página que os voy a enseñar aquí en el vídeo. Y bueno, pues ahora os enseñaré cómo instalar la aplicación en la 3DS. Antes de nada decir que tiene que estar pirateada, si no, pues no vais a poder instalar ningún archivo .cia. La instalación va a ser como siempre hemos instalado en los vídeos anteriores. Así que nada, vamos con el vídeo. Bueno, pues ya estamos aquí en mi ordenador. Y nada, deciros que si el micrófono no se escucha bien, lo siento, ¿vale? Pero es que el otro que tenía se me ha escacharrado, no me funciona bien, se oye como que se corta, no sé por qué. Además, si habéis visto algún vídeo anterior mío de los dos juegos que subí, ahí se nota, como cuando hablo, como que se me cortan las palabras, no sé por qué. Así que aguantaré con este hasta que me pueda comprar uno mejor. Bueno, vamos al lío. La aplicación que os quiero enseñar, cómo se instala y todo esto, es CHMM. Vale. Esto es un tema que me descargué, que si habéis visto algún vídeo de la 3DS anterior, se ve que lo tengo instalado, que viene con su música y todo y está muy bien. Este es uno nuevo que me he descargado. Bueno, la carpeta RAID, aquí estas tres carpetas las tenemos que poner en la carpeta RAID de la consola. Esta consola, bueno, es la de mi chico, que como no tiene instalado esta aplicación, pues digo, voy a aprovechar, la instalo y lo grabo. Bueno, pues ya sabéis que a mí me gusta hacer las cosas bien y por partes, así que esta de 3DS, el contenido habría que meterlo aquí en 3DS. Entonces, pues vamos a copiarlo primero, copiar. Entramos aquí y pegar. Vale, ya está perfecto. Nos vamos a la raíz otra vez. Y aquí, nos vamos aquí. Bueno, un paso atrás. Y estas dos sí la podemos copiar así como están. Le damos a copiar. Y aquí en la raíz, a pegar. Vale, ya las van pasando. Creo recordar que la carpeta CHM, no, la de temes, creo que tiene temas ya. Para que os los pongáis si queréis probar. Bueno, pues ya se ha pasado. Aquí en la carpeta de temes, es lo que os decía yo, que hay varios. Bueno, también está el de Simba y Nala. Pero bueno, el que no queráis, os borráis directamente la carpeta y ya está, sin problema. Y la otra, esta es la que tiene el instalador, el .cia. No tiene más complicación. Bueno, pues estando esto ya pasado y todo correcto, vámonos a la consola. Bueno, pues estamos con la consola. La tengo enchufada para que no corte de repente ni nada, aunque bueno, está bastante cargada. Bueno, pues como sabéis, nos vamos al FBI. Una vez dentro, tenemos que meternos en SD. ¿Lo veis ahí? Que si recordáis los vídeos anteriores, las instalaciones las hemos hecho igual. Y ahora tenemos que buscar la carpeta de CHMM Localization. A ver si lo digo bien. Como veis, es esta de aquí. Veis que está también el instalador de la FreeShop, el JKSV, de los vídeos anteriores. Bueno, pues vamos a CHM Localization. Vale, bueno, pues aquí tenemos lo que hemos pasado con el ordenador. Le damos instalador. Ya lo podéis ver. Vale, pues le damos con la, le damos a instalar CIA, le damos que sí, y como es muy poquito lo que ocupa, pues se instala enseguida. Le damos a cualquier botón para OK y ya está, esto ya está instalado. Bueno, pues ya como veis aquí, se ha añadido un nuevo programa, lo veis aquí. Bueno, le damos a abrir regalo. Y como veis, esto es. Así que bueno, como esta es la consola de mi chico, yo se la dejo a él que se ponga el tema que él quiera.
y para ver cómo funciona vamos a pasar a mi consola. Bueno, pues ya estamos en mi consola, ¿vale? Y os voy a enseñar cómo se hace. Antes de nada tenéis que tener, nos vamos aquí a lo de los temas, si habéis cambiado el tema, el color o habéis descargado alguno, no lo sé, pero le damos a cambiar tema. Yo he quitado el que tenía, digo, para mostraroslo bien. Bueno, para poneros un tema personalizado, antes de nada tenéis que tener uno de estos seleccionado. Yo, por ejemplo, me gusta el rojo, pues el rojo. Vale, lo tengo seleccionado. Ahora nos vamos a la aplicación, que yo la tengo en una carpeta con diferentes aplicaciones que uso. Entonces le damos aquí, a la aplicación. Vale, dentro de la aplicación, esto es lo que nos sale. Aquí nos sale, pulsa I para abrir una vista previa de temas. Pues por ejemplo, este se llama Spinner Mario, pues le damos a la I y nos sale como una vista previa de la pantalla superior y la inferior. Como veis, se va cambiando para que veáis cómo es el tema. ¿Qué queremos darle a este Halloween Spooky Black Cat? Pues le damos a la I otra vez y nos cambia, ¿no? Y nos pone una vista previa con la superior y la inferior. Eso que lo tenéis claro también, que os pone primero la superior y luego la inferior. Vamos a ver este tema, a ver cómo es. Super Smash Bros. ¿Veis? Esta sería la pantalla superior y esta sería la inferior. Pues bueno, vamos a instalar este tema, por ejemplo. Vale, le damos a la A. Y aquí, como veis, pone instalando tema. ¿Veis? Ya se ha instalado el tema. Bueno, una cosa, bueno, no es muy importante, pero bueno, pues si queréis cambiarle el color del fondo este, el azul, le tenemos que dar al Select y nos cambia. Cuando deis con uno que os guste, pues lo dejáis listo. A mí, por ejemplo, me gusta este, pues este dejo. Bueno, ya, para salirnos de la aplicación y ver el tema, le damos a Start y bajamos hasta salir de CHMM. Le damos a Dar y nos sale fuera. Le damos a apagar. ¿Veis? Y ahora, al reiniciar, ya está instalado. ¿Veis? Ya tenemos el tema. En verdad es muy simple. ¿Veis? Perfecto. Ahora vamos a hacer lo que hemos hablado antes, ¿no? De poner varios temas para que se vayan cambiando aleatoriamente. Pues nos vamos aquí arriba, le damos a cambiar tema y le damos a temas favoritos al azar. Pues están los 5 ahora mismo, pues vamos a dejar los 5. Le damos a aceptar. Y como veis, pues se me ha puesto el amarillo. Ahora si yo me meto, por ejemplo, en la configuración, vamos a ver. Y salgo, me cambia a otro color. ¿Veis? Ya se me ha puesto en rojo. Bueno, pues como tenemos los 5 seleccionados, ahora nos vamos a la aplicación. Bueno, una vez aquí en la aplicación, para poner los temas aleatorios tenemos que darle a la X, ¿vale? Y si queremos poner, por ejemplo, Spinner Mario, le damos a la A. Para cambiar al segundo slot de temas, le damos con el botón este de aquí, ¿vale? El de atrás, y le damos a otro, por ejemplo, el Halloween Spooky Black Cat, le damos, ¿vale? Y así hasta los 5 que tenemos seleccionados, ¿no? El fuera. Ahí le damos a este otro mismo también y le damos a este también, vale, y ya tenemos los 5 temas seleccionados. Bueno, pues ahora le damos a la X y está instalando el conjunto de temas al azar. Bueno, pues como vemos ya está hecho, así que le damos a Start y nos vamos a salir de la aplicación. Y ahora vamos a comprobar que esté todo bien hecho. Le damos a salir, le damos a apagar, ya sabéis que tenemos que reiniciar la consola. Y bueno, pues vamos a encenderla.
¿Veis? Por ejemplo, ahora mismo tenemos este que hemos puesto de Groudon, ¿vale? Y ahora, por ejemplo, vamos a meternos aquí en los ajustes de la consola para comprobar que de verdad se nos cambia. Vamos a meternos. Vale, y ahora vamos a salir. ¿Veis? Ya se nos ha cambiado a otro tema. Ahora, si entramos otra vez aquí y luego nos volvemos a salir, se habrá tenido que cambiar otra vez porque hemos puesto 5 temas aleatorios. ¿Vale? Salimos. ¿Veis? Ya se nos ha cambiado. Sí, es de Smash Bros, pero es diferente al anterior. Así que bueno, espero que os guste este vídeo, ¿vale? Ahora vamos a pasar a enseñaros la página web mejor, un poquito más a fondo, para que veáis cómo funciona. Así que vamos al ordenador. Bueno, pues como os he dicho, os voy a enseñar la página, que es esta, ¿vale? 3dstem.es. Y bueno, pues aquí, como veis, de páginas hay... Aquí solo te salen 506, pero es que hay muchísimas páginas más, ¿vale? Podemos ver... Estos son los recientes, ¿vale? Siempre que entramos, ¿no? En el inicio de la página salen los fondos recientes que han añadido, los temas recientes. Podemos ver los populares, ¿no? Los que más se descargan, que son todos estos. Estos son los que más se descargan. Este es chulísimo. E incluso este también. A mí que me encanta Pokémon. Y bueno, pues también podemos buscarlos. Si le damos aquí a la lupa, por ejemplo, yo voy a buscar Charizard, que es mi Pokémon súper favorito de toda la vida. Así que buscamos Charizard, intro, y nos salen todos los relacionados con Charizard. Hay muchos, hay 2 páginas en este caso. Y bueno, hasta la mega evolución y todo, es que es alucinante. Pues esto lo que tendríamos que hacer es pasarlo a la carpeta temes que hemos puesto en la consola. ¿Vale? Yo, por ejemplo, me he descargado este hace nada. Para descargarlo, pues por ejemplo, este mismo, ¿no? Le dais. Bueno, le damos aquí. Y aquí sale la vista previa de cómo es el fondo, ¿no? O sea, el tema, que mañana tengo con decirle fondo. Y después nos vamos aquí. Esto es para darle a me gusta, para comentar algo. Y este es para descargar. Pues le damos ahí. Y como veis, pues Charmander Evolution Sticker se llama. Le damos a guardar y se descarga. Como veis, antes lo he descargado también, pero lo he guardado en otra carpeta. También deciros que desde la consola también se podrían descargar los temas. Pero lo malo que tiene es que, como pongáis un tema que tenga símbolos o algún nombre muy raro, la consola se os puede quedar pillada y ¿para qué, no? ¿Para qué queremos esos follones si con el ordenador se hace hasta más fácil incluso? Y nos ponemos el que nosotros queremos. Ahora vamos a pasar a la consola aquí en el ordenador, la voy a conectar y os voy a enseñar dónde se tiene que poner el tema que hemos descargado, donde lo tenemos que poner en la consola. Bueno, pues ya estamos aquí. Esta es la ventana, esta es mi consola y esta es donde está la aplicación, ¿vale? ¿No os acordáis de esto de antes? Bueno, para poner aquí el tema, aquí como hemos puesto antes, ¿os acordáis? Hemos puesto esta carpeta temes, que es esta. Pues nos vamos aquí dentro y aquí están todos los temas. Estos son todos los temas que vienen con la aplicación. Este me lo descargué yo, que es el que me gusta a mí, de Simba y Nala, Can You Feel the Love Tonight, que me encanta la canción y la película y todo. Así que bueno, para poner el que hemos puesto, vamos a extraer este. Vale, lo extraemos y esto es lo que tenemos que pasar. O sea, lo que es la carpeta, no los archivos sueltos. Como veis aquí, los archivos son muy parecidos. Así que nada, pasamos la carpeta, le damos a copiar y aquí le damos a pegar. Y cuando se pase, pues ya tenemos el tema en la consola. Solo tendríamos que ir a la aplicación como os he enseñado antes y darle a que se instale y ya está. Así que nada, espero que os guste mucho este vídeo, suscribiros, darle a like y comentar, compartir para la gente que también que quiera cambiar los temas y no puede por X razones.
Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, gente, ¿qué tal? Y para el próximo reparto, ¿qué decís si seguimos con los iniciales de otras generaciones? Particularmente la primera generación me encanta. Así que bueno, el reparto lo haré mañana, así que si queréis elegir qué iniciales queréis que reparta, pues nada, ponedmelo en los comentarios. Y el comentario con la generación que más me gusta tenga, más likes tenga, pues desearé el reparto. Si no, si el vídeo no tiene tantas visitas, pues nada, repartiré la primera generación, entre ellos mi favorito, el Charizard. Así que nada, nos vemos en el reparto, no faltéis. Y no olvidéis suscribiros, darle a like y compartirlo para que la gente se entere de que mañana va a haber un reparto brutalísimo. Ya sabéis que los Pokémon serán competitivos, serán variocolor, ¿vale? Shiny. Y nada, nos vemos en el reparto. Bye, bye, bye.